Cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro grupo de instrucciones que da el Señor a los discípulos, aclarándoles que si alguno se declara por él ante los hombres, también él lo defenderá ante el Padre del Cielo. Pero el que lo niegue, también él lo negará ante el Padre Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, dice el Señor, se le perdonará. Al fin y al cabo, él es consciente de que es bandera discutida, que será aceptado por muchos, pero también podrá ser rechazado por otros. Lo que se advierte es que cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negarse, cerrarse de mente, de corazón, a aceptar la presencia de Dios, a pesar de signos tan visibles como la propia existencia del ser humano, la creación también ordenada, el aire que necesitamos para respirar, el agua para vivir, los ríos que corren todos en dirección hacia el mar. Todo tiene un orden y un fin que no pueden ser cosas casuales, sino que debe haber un creador ordenador. Por lo tanto, quien a pesar de todos esos signos reniegue y no acepte la presencia de Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo. El Señor finalmente le dice a los discípulos que cuando los lleven ante los tribunales, siendo acusados por predicar, que no se afanen por lo que van a decir o cómo se van a defender, porque será el Espíritu Santo el que en ese momento venga y pondrá en su boca las palabras que deben decir. Confiando en la presencia del Señor que guía, orienta nuestras vidas, continuemos nuestro camino hacia la patria celestial a la que el Señor a todos nos llama. La Santísima Virgen María, quien veneramos especialmente el día sábado, ella interceda por todos. Amén.